working for your government, eh? I have to request from the American or the German government the full ransom. They need to give an answer within 3 days, and if there's no answer to payment of the ransom within 3 days, then the kidnappers here will sell me to, al-Shabaab. Lo que acabas de escuchar son las palabras de un rehén de piratas somalíes, suplicando a los gobiernos que paguen el rescate antes de que sea demasiado tarde. El hombre afirmaba que sus captores pretendían venderlo al frente terrorista Al-Shabaab, en cuyas manos de seguro sería torturado y filmado como un animal marchando a su ejecución. En este nuevo video de Militarmente, vamos a conocer la historia de este hombre que vivió un auténtico infierno en la Tierra, en las manos de algunos de los criminales más peligrosos del planeta. Bucaneros modernos que desde hace años preocupan a la OTAN. Este fue el sangriento periplo de Michael Scott Moore. Michael Scott Moore es un periodista nacido en Los Ángeles y graduado de la Universidad de California, San Diego, en 1991. Desde entonces se dedicó a la escritura sobre deporte, culturas africanas y literatura alemana, un portfolio variado que le permitió conocer cada rincón del planeta. En 2012, Moore viajó a Somalia como parte de una investigación referida al crecimiento de la piratería en ese país. Pensaba conocer la actividad en primera persona, ignorando los graves riesgos que implicaba esa proximidad a los grupos delictivos más salvajes de la región. Luego de algunas semanas de relativa tranquilidad, el periodista llegó hasta la ciudad de Galkayo, donde fue secuestrado por bucaneros que seguían su rastro desde hacía varios días. Primero fue trasladado hasta una de las tantas bases secretas en la jungla, donde lo despojaron de sus pertenencias y le explicaron que a partir de ese momento era un rehén a merced de los piratas somalíes. La noticia de su desaparición no se hizo pública de forma inmediata, en gran parte debido a que en simultáneo se estaba desarrollando otra situación de similares características que acaparó la atención del pueblo norteamericano. Se trataba del caso de Jessica Buchanan y Paul Thisted, dos activistas que habían sido secuestrados meses atrás. Algunos días después de la captura de Moore, un equipo de Navy SEALs llegó hasta Somalia para rescatar a los activistas. El gobierno de Estados Unidos empleó a su mejor personal militar debido a que la mujer tenía una condición médica que hacía peligrar seriamente su vida. Washington no podía darse el lujo de dejar morir a una ciudadana por falta de acción. Es por eso que los SEALs incursionaron y eliminaron en segundos a los captores. And that's still the official American position, is that we don't negotiate, if anything we rescue. And as long as you're not going to negotiate, you should rescue. Mientras la pesadilla de Buchanan y Thisted terminaba, la de Moore acababa de empezar. Para empeorar la situación, el operativo militar que resultó en la muerte de una decena de piratas hizo que la actitud de los captores del periodista fuera mucho más agresiva. Sabían que del otro lado estaban las grandes potencias de Occidente, y por eso aumentaron sus medidas de seguridad y demandaron un rescate de 10 millones de dólares. Para evitar que las autoridades pudieran detectar su posición y llevar a cabo otro rescate similar, los somalíes se movilizaban de forma constante, cambiando su base luego de transcurrido unos pocos días. Moore no pasó más de 2 semanas en cada locación, lo que hizo realmente difícil el trabajo de inteligencia del ejército de Estados Unidos. Por casi 3 años, el periodista tuvo que soportar un cautiverio que puso a prueba su capacidad de supervivencia. Sus captores apenas lo alimentaban y lo mantenían en el más profundo de los secretos, lo que provocaba una constante paranoia de parte del norteamericano, que nunca estuvo seguro de cuál sería su destino a lo largo de ese interminable infierno. Ocasionalmente, los piratas somalíes detenían su marcha para elaborar algún tipo de prueba capaz de acreditar que su botín seguía con vida. Por lo general, se trataba de videos como el que vimos anteriormente, en los cuales el periodista se veía claramente desmejorado y desesperanzado. Christian, how's your condition? My condition isn't very good.
I'm not very healthy. I haven't eaten in 2 days, and I only get bread and water occasionally. Para empeorar el caso, el pedido millonario que realizaban los criminales era muy difícil de cumplir, ya que requería de una organización bipartita entre Estados Unidos, país de origen de la víctima, y Alemania, donde el hombre llevó a cabo toda su carrera. Reunir esa suma no implicaba complicaciones para semejantes potencias. El verdadero obstáculo era que ninguna administración quería negociar con criminales en una época en la que aún la guerra contra el terrorismo estaba en boca de todo el mundo. Entregar semejantes fondos a un grupo delictivo como los bucaneros somalíes era una vergüenza absoluta e iba en contra de los postulados políticos que ambos países sostuvieron por años. Durante su cautiverio, Moore compartió alojamiento con más de 30 rehenes de diferentes países, quienes fueron atrapados de la misma forma que él. Los piratas le permitieron hablar con el resto de los secuestrados, ya que por lo general los bucaneros entendían poco inglés y requerían de alguien que manejara varios lenguajes para hacer preguntas importantes. Más allá de esos breves interrogatorios, Moore pasaba sus días en el más profundo de los aburrimientos, escribiendo un diario personal y viendo cómo su cuerpo se volvía blando y débil con el pasar de los meses. La única actividad recreativa era mascar cat, una hoja estimulante similar a la coca, a la cual la mayoría de los bucaneros son adictos. Uno de los momentos más duros para el periodista llegó en agosto de 2012, cuando escuchó en una radio la noticia de una persona asesinada en Siria. Around the 20th of August, I was keeping pretty good track of the date at that point. There was news this morning on the radio that about Jim Foley, an American journalist who was decapitated by IS in the Syrian desert. Horrifying. I can barely imagine what my family is going through. Los piratas le permitieron escribir en su diario y allí fue donde volcó gran parte de sus experiencias. Un compendio de escenas trágicas y penurias que de a poco se transformaron en su vida cotidiana. De acuerdo con las declaraciones de Michael Scott Moore, sus captores no lo golpearon ni lo torturaron físicamente, aunque sí sufrió constantes abusos psicológicos que los corsarios consideraban meramente juegos. En mayo de 2012, los somalíes publicaron un video en el cual se ve al periodista aterrado, rodeado de hombres enmascarados portando rifles Kalashnikov que apuntaban a su cabeza. Recordando aquel momento de terror, el norteamericano dijo que no había comido por varios días y que sus piernas perdieron toda la fuerza debido al sedentarismo y la baja ingesta de proteínas. En medio de la desesperación, hubo un rayo de luz que estuvo a muy poco de ser la salvación del secuestrado. En 2013, un equipo de comandos franceses incursionó en un campamento de inteligencia de la red terrorista Al-Shabaab, la cual fue mencionada por Moore al inicio de este video. Allí esperaban recolectar datos certeros sobre la presencia del objetivo, pero es conocido que estas células no operan pacíficamente. Se produjo entre ambos una salvaje balacera que terminó con la vida de los 17 integrantes de la red terrorista. Estos prefirieron morir como guerreros a ser capturados y colaborar con una fuerza europea. Con el tiempo se supo que esa facción de Al-Shabaab tenía contacto cercano con los piratas y que de haber sobrevivido al operativo, probablemente hubieran indicado el camino para salvar al rehén. La suerte no estuvo del lado del periodista. Los medios norteamericanos no cubrieron el caso de Moore con la misma frecuencia que reportaron el secuestro de Buchanan y Tisted. Algunos expertos afirman que esto fue por pedido expreso del gobierno norteamericano, que buscaba aquietar las aguas para poder negociar de mejor manera con los violentos delincuentes. Gran parte del caso se mantuvo en secreto, incluyendo las pujas por el monto de dinero demandado por los corsarios africanos. Durante esos 3 años no se conoció el nombre del grupo responsable del secuestro. Más allá de sospechas, nunca se pudo establecer una referencia clara sobre la ubicación de su escondite. Las autoridades norteamericanas estaban atadas de pies y manos. I thought it would be a perfectly good idea for
for a special forces team to come and get me, especially after I was there for 2 years. I mean, I simply had no other sense of hope because I didn't feel like there was any progress with negotiations. It was always hard to gauge what was going on behind the scenes. Finalmente, el 22 de septiembre de 2014, luego de 977 días de cautividad, Moore fue liberado por sus captores. Se sabe que fue posible gracias a la colaboración entre oficiales norteamericanos y el Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores. Inicialmente no se confirmó la suma abonada a los delincuentes. Era un secreto que los gobiernos de Alemania y Estados Unidos prefirieron guardar. Con el tiempo se reveló que casi 1.6 millones de dólares fueron entregados a las arcas de los bucaneros somalíes. El diario alemán El Espejo, en el cual trabajó Moore durante años, fue el medio encargado de confirmar la liberación del periodista. Se supo que la víctima fue entregada a una comunidad rural para luego caer en manos de la policía. Se lo transportó hasta Mogadillo, la capital de Somalia, donde le realizaron exámenes médicos que incluyeron pruebas físicas y mentales. Está claro que 3 años alejados de la familia y los seres queridos dejan graves secuelas y no todas son visibles. Los reportes que llegaron desde África fueron un bálsamo para los allegados de Moore. El editor en jefe del diario El Espejo declaró: "Nunca bajamos los brazos y ahora estamos festejando con Michael y su familia. Esta pesadilla por fin ha concluido". En cuanto a su madre, Merle Saunders, así recuerda las jornadas previas al rescate. Came up with an agreement and everything. I mean, we made our demands when Michael would be brought and how he would be picked up, etc., etc. And there must have been some kind of rift because when the ransom was being distributed, they had a big gunfight, some of the top pirates, and amongst each other. But luckily, Michael was out of there by then. Si bien no hubo pistas sobre la composición del grupo detrás de este secuestro, en marzo de 2023 se concretó la única condena relacionada con el caso. En aquel entonces, 2 hombres fueron enviados a prisión por colaborar con la aprehensión de Michael Scott Moore. Sus nombres eran Mohamed Talil Mohamed y Abdi Yusuf Hassan, quienes facilitaron la emboscada al periodista en 2012. Lo más increíble es que Talil Mohamed era miembro del ejército de Somalia, encargado de uno de los tantos puestos de vigilancia que fueron establecidos para vigilar la actividad pirata en la región. Fue él quien proporcionó a los captores no solo información, sino también armas de fuego, granadas y municiones. Este tipo de colaboración puso en relieve uno de los mayores problemas que tienen las autoridades somalíes para luchar contra el crimen organizado dentro de su territorio. En muchos casos son los policías y militares quienes lideran estos grupos delictivos. De acuerdo con declaraciones de Talil Mohamed, los piratas murieron en enfrentamientos internos causados por la repartición del dinero. Casi como una fábula, la avaricia de los agresores fue su condena final y provocó su caída. Desde su liberación, Michael Scott Moore dedicó su vida a reportar casos como el suyo, editando numerosos artículos y libros relacionados a la piratería y el secuestro extorsivo. Para utilizar su experiencia como consejero en negociaciones, se integró a la junta directiva de la organización Hostage US, la cual ayuda a las familias de víctimas de estos crímenes, brindando asesoramiento y asistencia monetaria. Escuchemos las reflexiones del hombre respecto a los sacrificios realizados en nombre del periodismo. No story is worth your life. That's just a hard and fast rule. And almost no story is worth getting kidnapped for. In fact, I can't think of one that is. Desgraciadamente, la infernal historia de Moore no fue una excepción, sino más bien un episodio de alto perfil en una seguidilla de ataques idénticos. Por ejemplo, la periodista canadiense Amanda Linhout y su colega australiano Nigel Brennan fueron capturados en agosto de 2008 y pasaron más de 15 meses en cautiverio. Fueron liberados tras el pago de $600,000, suma que fue aportada por las familias de los afectados de forma privada, con escasa asistencia de parte de los gobiernos de Somalia y de los países de origen de las víctimas.
Luego, en octubre de 2009, los mismos corsarios atraparon a una pareja británica que se encontraba de viaje a bordo de un yate con destino a las Seychelles. Paul y Rachel Chandler fueron abordados por hombres que portaban fusiles de asalto y ametralladoras de grueso calibre. Luego, a punta de pistola, fueron transferidos a un pequeño barco, propiedad de los criminales, que los llevó hasta el pueblo costero de Selhur, donde grabaron mensajes solicitando rescates. Si bien el viento dañó el audio, el pedido de ayuda es desgarrador. El matrimonio pasó allí más de un año, siendo liberados el 14 de noviembre de 2010, luego del pago de $1,000,000. Se estima que desde 2005 los piratas somalíes han llevado a cabo miles de secuestros, muchos de los cuales no tienen desenlaces positivos, ya que no se trata de personas con cierta prominencia o estatus económico. En más de una ocasión, los secuestradores atrapan a individuos que no tienen el dinero suficiente, por lo cual quedan dos salidas posibles: la venta para mano de obra esclava o prostitución, o la muerte. Otra de las estrategias empleadas por los corsarios es la toma de rehenes a bordo de barcos mercantes. Si bien los prisioneros no son personas particularmente importantes o conocidas, al ser la tripulación de navíos que trasladan mercancías de gran valor, es posible conseguir recompensas de cientos de miles de dólares a cambio de su liberación. Las empresas no quieren lidiar con la pésima publicidad de haber condenado a sus empleados a una brutal y dolorosa muerte. Es por eso que están dispuestas a entregar los montos solicitados a los criminales. En una entrevista exclusiva, un líder de estas agrupaciones detalló las ganancias que generaron sus atracos. Seven ships. What did you get for the first one? $2,000,000. How much did you make for number two? About 1.6. Ship number three? The third ship, $2,000,000. Según fuentes oficiales, se sabe que el pico histórico de ataques piratas, tanto para secuestro como para robo, fue entre 2008 y 2010, un periodo de 24 meses en el que se registraron atracos semanales de diferente gravedad. Pero esto no implica que aún no sea un problema de máxima prioridad para las potencias europeas. Más allá de la captura de individuos para extorsionar a sus familias, el gran problema es que los bucaneros modernos han transformado rutas de comercio fundamentales en zonas peligrosas que deben ser resguardadas constantemente por personal militar. Nos referimos principalmente al Golfo de Adén, ese paso internacional que une Europa, África y Asia, y por el cual transitan miles de barcos mercantes por mes. Por esa alta actividad marítima es que la región se transformó en un punto de interés para los piratas. Saben que allí cada navío es un tesoro gigantesco esperando a ser tomado por la fuerza. Los criminales de alta mar operan en lanchas pequeñas y botes que pueden inmiscuirse con facilidad en espacios estrechos. Además, cada grupo cuenta con un arsenal realmente imponente, en el que se incluyen plataformas como las tradicionales AK-47, pero también versiones modernas de los rifles AR-15, como también ametralladoras, piezas antimaterial como el Barrett M82 calibre .50 y lanzadores de granadas tipo RPG-7. We do it because foreigners looted our oceans. The trawlers sucked out every fish like a vacuum cleaner. We don't care whether we live or die, because there is nothing left to live for. If the first man falls, we send up another man. Para combatir estas amenazas, los barcos mercantes se equipan para la guerra, incorporando todo tipo de plataformas que sirvan para disuadir a los potenciales atacantes. Además, dentro de la tripulación ya es común que exista una suerte de fuerza de seguridad preparada para la crisis y las situaciones de violencia. De alguna forma, cada navío cuenta con su pequeño ejército personal para defender a los marinos y la valiosa carga que transportan. Claro, tratar de apagar fuego con más fuego no siempre da los mejores resultados. Ante la creciente preparación de sus presas,
Los piratas incorporan tácticas cada vez más ambiciosas, que incluyen la emboscada con varios botes en simultáneo y el uso de decenas de hombres armados con la orden de aniquilar a cualquier persona que se cruce en su camino. Como te adelantamos, la piratería no es una actividad marginal que existe en zonas alejadas. Por el contrario, estos atracos marítimos se transformaron en una de las principales preocupaciones de la seguridad internacional luego del terrorismo. Los países miembros de la OTAN han tenido que tomar cartas en el asunto. Las pérdidas monetarias causadas por el creciente riesgo en el Golfo de Adén y en la zona del Cuerno de África demandaron acciones concretas. No alcanzaba con colaborar ante situaciones de rehenes. Eran necesarias precauciones para evitar esas desgracias. Lo que acabas de ver es un barco holandés que logró destruir lanchas piratas que merodeaban las aguas de Somalia y Yemen. Utilizando el poder de sus rifles de asalto y la preparación de su personal, dejaron el transporte marítimo en llamas, provocando que los criminales se arrojaran al agua para salvar sus vidas. Con esas pequeñas lanchas, estas células han puesto de rodillas al comercio internacional. Parece irónico que un grupo de insurgentes armados con viejos rifles soviéticos sean capaces de hacer perder millones de dólares en ganancias a algunas de las empresas más grandes del planeta, pero así es. Sin embargo, aún no parece haber una solución clara a este problema. Por un lado, Somalia, Yemen y otros territorios presentan un clima caótico ideal para el surgimiento de peligrosas pandillas marítimas. Es difícil hacer cumplir la ley en países donde la estructura política está en debacle. Por otra parte, muchos de los involucrados son verdaderos expertos en la navegación. Han nacido a bordo de un bote y conocen la región como la palma de sus manos. Es por eso que pueden efectuar ataques sorpresa frente a las narices de navíos militares y fuerzas de vigilancia. Aunque parezca una actividad propia del pasado, la piratería sigue viva y causando estragos. De esta manera llegamos al final de un video cargado de acción en el que viajamos hasta las bellas aguas del Golfo de Adén para conocer de cerca a estos bucaneros modernos. Si quieres saber más sobre sus prácticas y el estado actual de este tipo de crímenes, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.